Hoy vengo a hablaros de lo que es la TD6 Smart TV, lo bueno y lo malo. Vamos a hacer un vídeo dando una pincelada a lo más interesante de esta televisión. Tanto vamos a hablar de lo que son los materiales como de sus funciones. Acompáñenme en este vídeo y os enseño un poquito todo. Vamos a empezar hablando de lo que son los materiales de lo que está hecho, tanto lo que es el mando como de lo que es la pantalla de la TD6 Smart TV. Hay que decir que es un mando sencillo, de plástico, que no tiene muchas más opciones que lo que son los botones principales y algún botón que otro, que también tenéis vídeos en mi canal de YouTube donde lo explico. Sobre todo, mando de plástico, sencillo como veis, con un botón pequeño, con una flecha que es lo que es la Smart TV, que está aquí abajo, y que hace de lo que es un poquito más sencilla lo que es la televisión en sí, calidad-precio. Los materiales que tiene lo que es la pantalla también son de plástico, fijaros. Y lo que es el marco, incluso donde tiene lo que es el emblema de la fábrica, es de plástico. Ya sabemos que si quieres una calidad un poquito mejor, pues hay que mirar un poquito los componentes de lo que está hecho, tanto lo que es la pantalla plana y del mando. Para ello vamos a empezar hablando de lo que son los materiales que TD System ofrece en su pantalla plana y en el mando. El mando, como veis, es de plástico. No tiene mucho más que los botones funcionales, ¿vale? Que también tenéis vídeo en mi canal de YouTube cómo funciona y para qué sirven los botones. Y lo que es la pantalla, que lo más interesante, está hecha de plástico. Fijaros donde tiene lo que es el emblema de la fábrica. También es de plástico. Ya sabes que es una calidad, precio, económica. Es ahí donde es como comprar un coche, ver los materiales que está hecho en el interior o ver lo que es una pantalla plana de calidad o precio, calidad sencilla como esta. Como comprador de lo que es la TD6 Smart TV, solamente he visto dos errores. Dos errores que calidad-precio, pues lo entiendo. Fijaros, una muy importante, que cuando le damos a lo que es al botón rojo para encender la televisión, esperas que cuando tú le das al botón, pues encienda automáticamente y rápidamente lo que es nuestra televisión. Pues no, amigos, en lo que es en la TD6 Smart TV, pues no esperéis eso, porque no es. Ya lo voy a enseñar el vídeo. Y otro punto más que le he encontrado, la verdad, que cuando le das algún botón, digamos, al mando, pues alguna vez que otra se queda pillado en lo que es la televisión. Dicho todo esto, es que me he dado cuenta que cuando he actualizado la televisión con el software nuevo, que automáticamente se actualiza como cada Smart TV, ha mejorado. Pero estos son los dos únicos puntos en contra que noto. Vamos a empezar por el primero. Fijaros, le doy al botón de televisión para encender, que es el rojo. Fijaros, le damos y desde que sale lo que es el emblema de la compañía, empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 segundos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30 segundos, para ser concretos, hasta que nos aparezca nuestro menú de las Smart TV, amigos. Claro, calidad-precio tampoco no le vamos a exigir mucho, pero es un punto para mí en contra, calidad-precio, lo entiendo. Acordaros que también tengo más vídeos en mi canal de YouTube donde explico cómo se configura sus funciones. Os puede muy bien porque me dejéis los comentarios y de alguna manera estos vídeos es para responder a vuestras preguntas. Vamos a darle una pincelada a lo que es la Smart TV. ¿Qué es lo que tiene TD6 Smart TV? Vamos a verlo. Fijaros, tenemos lo que es el menú de la Smart TV, que bajando tanto con el mando como con el ratón, sí, ratón también, puedes conectar lo que es atrás de lo que es la televisión, el conector en su puerto USB, y con el ratón podríamos desplazarnos también. Mando, control y ratón. Podréis mandar todo desde lo que es el móvil hacia lo que es la televisión. Vamos a ver. Que también tenéis vídeo en mi canal de YouTube cómo se hace. Fijaros, tenemos lo que es la hora, tenemos este menú aquí que es donde tenemos, por ejemplo, Netflix, Spotify, Facebook, YouTube, entre otras aplicaciones más. Como, por ejemplo, Prime Video. Lo importante, ¿cómo rápidamente se configura? Pues fijaros, tenemos otro pequeño menú aquí arriba, que es importante también saber cómo funciona. Para buscar cosas en internet,
la red, cómo conectar nuestra Smart TV a nuestra red de casa de internet, cable LAN, lo que es por Wi-Fi o fibra óptica, que también tienes vídeo en mi canal de YouTube donde lo explico. Y bueno, y otras cositas más como ajustes de la televisión, el software que tiene, la capacidad de memoria que tiene, y vamos a ver cómo es, por ejemplo. Fijaros. Vale, lo vamos, le damos OK. Y esto es muy importante porque aquí tenemos los parámetros de la televisión más importante. Luego también hay otra opción que es menú, que también hay otros parámetros y configuraciones. Pero, fijaros, vamos a irnos a InfoTV. Tenemos información del sistema, es Android 9.0, que está bastante bien. Actualmente en la Smart TV, pues, el Android es fundamental. Lo que es todas estas cositas, como RAM y capacidad de lo que es memoria disponible o ocupada. La versión de nuestra televisión que hemos comprado, que en este caso sería esta. Y otras opciones más, ¿no? Pues, por ejemplo, común, pues tendremos la configuración de idioma, lo que es el método de entrada, por teclado, el salvapantallas, que también tiene vídeo cómo se pone en mi canal de YouTube, el gestor de aplicaciones, actualización del software, muy importante porque se actualiza automáticamente, pero si, por ejemplo, no queréis esperar, pues podéis actualizarlo también. Y restauración del sistema, aquí también tenéis vídeo en mi canal YouTube cómo se resetea la televisión cuando hemos hecho una configuración que no nos interesa y queremos volver al punto de fábrica. La hora, que ya sabríamos cómo ponerla. Y la red, fijaros. ¿Vale? Aquí tendríamos, pues en este caso como la tengo yo, que es red inalámbrica, tendríamos lo que es el puerto y por Bluetooth, si quieres conectar algo como unos cascos o cualquier cosa, también se puede activar. Dicho todo esto, calidad-precio, pues está bien, no esperéis nada del otro mundo, pero si estáis buscando una televisión para poner, por ejemplo, el cuarto o el comedor, o queréis conectar cualquier cosa, lo que sea la tele, y no queréis gastar mucho dinero, pues está inadecuada. Dicho todo esto, vamos a mirar un poquito lo que es la televisión en sí. ¿Qué nos ofrece esta televisión? 4K, porque la calidad que tiene la Smart TV de TDSX es 4K. Pero aparte de todo ello, de ver cómo funciona, vamos a ver lo que nos ofrece. Fijaros, le damos al OK, entraríamos a lo que es a la televisión en sí, salimos de lo que es el apartado de la Smart TV y nos aparece automáticamente en la pantalla este pequeño menú que pone el Off TV, que pulsando el botón correspondiente nos saldría el apartado del Loft TV, que lleva un menú donde nos explica lo que nos ofrece. Por ejemplo, nos aparece esto, le daríamos aceptar y continuar, y vamos a ver lo que nos ofrece esta plataforma. Nos ofrece lo que es un menú, donde hoy, por ejemplo, estaríamos viendo en esta emisora lo que nos está transmitiendo, y el siguiente. Es un menú que está bastante bien. Si le damos al botón, nos aparece todas estas opciones a la carta. Podríamos coger, por ejemplo, desde buscar el programa que tú quieres a los últimos 7 días o incluso programarla para que te avise de un programa concreto para ver. ¿Vale? O sea, esta Smart TV también lleva Loft TV, que tenéis vídeo en mi canal de YouTube cómo funciona. Dicho todo esto, salimos de lo que es Loft TV y vamos a ver un poquito lo que es en sí la imagen de la que es la TDSX Smart TV. Acordaros que es 4K, por lo tanto, a la hora de ver lo que es la televisión, una película o, por ejemplo, jugar en la PlayStation, tenéis esa nitidez que la marca vende. 4K HD Full. La verdad que calidad-precio está bastante bien. Lo dicho, si busquéis una tele que no tenéis bastante presupuesto para coger otra calidad de mucho superior, pues oye, es una televisión que os hace lo que es la faena, pero tampoco no le pidamos mucho más de lo que nos está ofreciendo. Esto ha sido lo que es una pincelada de lo que es la marca TDSX Smart TV. Ojo, tenéis más vídeos en mi canal de YouTube, quedando en lo que es a la campanita, una vez suscrito, os avisará automáticamente de lo que es el vídeo que he subido. Por eso, acordaros suscribiros, darle al like y hasta pronto.